Muy bien, si son tan amables de abrir su, su Biblia en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Quiero comenzar aquí con el versículo 2. Vamos a ver los primeros cinco versículos. Pero quiero leer en primer lugar el versículo 2. Pablo hace, presenta un manifiesto, un manifiesto muy potente de una afirmación definiendo cómo debe ser la predicación bíblica. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Quiero considerar ese texto y su contexto inmediato con ustedes esta tarde. Espero que se den cuenta y creo que lo saben que en la actualidad se está dando mucho consejo malo a los pastores en la, hoy día. Los predicadores, a los predicadores constantemente se les dicen que deben mejorar su predicación. No solo puedes explicar que las no solo debes explicar las escrituras y exhortar a la gente a que obedezca, tienes que añadir trucos y también cosas que llamen la atención a tu mensaje. De hecho, en la actualidad tenemos predicadores que están tan desesperados por atraer la atención, llamar la atención o impresionar a sus jóvenes que entran al púlpito en una tirolesa, en serio. Búsquelo en YouTube. Y no es solo un nombre. Aparentemente esto es algo que está de moda. No sé cuánto cuesta. Ni siquiera lo consideré. Me imagino que es caro. Y otro mito popular acerca de la predicación es que necesita ser deliberadamente sutil en cómo metes contenido bíblico en tus sermones. Y si añades esas filosofías... Podrías concluir que mientras que necesitas ser tan delicado como sea posible en hablarle a la gente de lo que la Biblia dice, también tienes que ser tan grosero con tus, como puedas, con tus propios trucos. Entonces, el mensaje bíblico está siendo subyugado a inteligencia humana. Y eso es precisamente lo opuesto de lo que el apóstol Pablo llama en nuestro texto. Más de hace 20 años atrás, en el libro La Iglesia con Propósito, Rick Warren nos decía. No puedes comenzar con un texto bíblico, estas son sus palabras. No puedes comenzar con un texto bíblico, esperando que los que no son, no están en la iglesia, queden cautivados por él. Primero debes cautivar su atención. Y en la actualidad, ese enfoque es visto como una sabiduría sabia, apropiada. Las predicado los predicadores que le dan la vuelta a la verdad dura en un texto bíblico. Son tan comunes que difícilmente vemos lo que están haciendo. De hecho, el evangélico promedio se sorprende si usted adopta, si adopta un enfoque más directo con la Biblia, o peor aún, los cristianos algunas veces son los primeros que actúan ofendidos cuando alguien se rehúsa a disculparse por la falta de tacto política político de la Biblia. De hecho, en los distritos más grandes del movimiento evangélico, la presión para ponerle bozal a la Biblia es aún más extrema. En los últimos dos años, Andy Stanley le ha estado diciendo a los predicadores jóvenes que necesitan dejar de decir, la Biblia dice, porque, y estas son sus palabras exactas, y cito, para muchos adultos, la Biblia dice no es un lugar adecuado para comenzar su fe. Él dice la frase, la Biblia dice... Implica que nuestra fe está arraigada en las Escrituras. Pero Andy Stanley dice el cimiento de nuestra fe es un acontecimiento, no un libro. Ahora, esa es una distinción que se oye piadosa, pero es artificial, cuyo único propósito es atacar la autoridad de las Escrituras. Y así es como Andy explica lo que él quiso decir. El problema con la Biblia dice es ¿qué es, qué más dice la Biblia? Nada del resto de la Biblia te molesta porque eres un cristiano, pero para el resto de la cultura es increíblemente problemático. Entonces, en lugar de citar la Biblia, él dice, deberías citar a sus autores. Después Andy dice, ¿qué es más creíble? ¿La Biblia dice o Santiago, el hermano de Jesús, escribió? Ahora no sé tú, pero yo creo que decir la Biblia dice es un argumento mucho más contundente que decir Andy Stanley dice. Y honestamente, ese es uno de los, con toda honestidad, uno de los ejemplos más obvios que pude escoger. Pero en el movimiento evangélico, en, su, en términos generales, Andy Stanley está convirtiéndose en una voz que cada vez es más influyente y muchos otros predicadores y pastores que aspiran a tener iglesias grandes lo escuchan y lo imitan con gusto. Inclusive si la mayoría de estos promotores evangélicos tratan de sonar menos radicales que Andy Stanley, mucho del consejo que están proponiendo apunta a los pastores inexperimentados en la misma dirección, por lo menos en los últimos 40 años. Hemos tenido un flujo constante de libros y conferencias sugiriendo que las escrituras solas realmente no son relevantes y entonces dicen ellos, necesitamos hablarle a las necesidades percibidas a la gente. Eventualmente creo que todos vamos a tener que reconocer que esta estrategia en sí misma no es fresca o ya no es innovadora. De hecho, parece claro que muchos líderes de la iglesia en la actualidad están absolutamente convencidos de que simple, pre, simplemente predicar la palabra de Dios es una manera no sofisticada y aburrida de llevar a cabo el ministerio en la iglesia. Tienes que ser innovador, debes tener un truco o trucos múltiples y una máquina de humo si quieres cautivar la atención de la gente en esta cultura orientada al entretenimiento. La predicación no funciona a menos de que la mejores y no sé qué pienses que estoy aquí exagerando. Permíteme leerte de algunos libros y páginas de internet en donde los trucos están siendo promovidos y aconsejados a los predicadores jóvenes. Aquí hay un artículo de LifeWay titulado Tres maneras simples para mejorar tu predicación. Aquí están sus tres sugerencias. Número uno, y cito: Intenta algo nuevo. Por ejemplo, predica como un personaje bíblico con todo y disfraz. Muy bien, se vuelve un disfraz de predicación. Número dos, incorpora visuales, ayudas visuales. Si estás hablando de dinero, llévate un portafolio con dinero saliendo del portafolio. Se sí, me encanta. No podría, no puedo pagar el hacer eso. O la mujer de la historia ahí del pozo estaría bien servida con un contenedor de agua. Oh, oh, pero, ¿cómo, ¿de qué servir eso? O, oh, puedes colocar balones llenos de helio en todo el santuario para enfatizar celebración. Alguien quería hacer eso y dijimos no. Aquí está su sugerencia número tres. Involucra a la audiencia, porque después de esto, después de todo, no solo nuestra sociedad es más visual, sino que buscan experiencias. Este autor continúa diciendo, le he dado a la gente pequeñas rocas para que las tengan en la mano mientras que prediqué acerca de David derribando a Goliat con una roca. Me atrevo, yo, yo me atrevería a hacer eso y predicar acerca del martirio de Esteban. No me atrevería a hacer eso y predicar acerca del martirio de Esteban. Y después él dice, cuando prediqué acerca de Moisés ante el azar sardiente, le recordé a la gente que este lugar era un lugar santo. Entonces le pedí que se quitaran sus zapatos para el resto del servicio. Por favor, no hagan eso. Y algunas veces, cuando dice él, cuando predico acerca de confiar en Dios con las finanzas de uno, le pido a la gente que le dé su bolsa o su cartera al que está al lado para mantenerlos despiertos durante el sermón. Y este, dice él, realmente los mantiene despiertos. Tienes que admitir que es inteligente, que es ocurrente. Y finalmente él dice: con frecuencia le pido a la gente que repita ciertas palabras clave a lo largo del sermón. Ese es un truco que realmente parece ser muy popular y honestamente no entiendo por qué. Realmente me molesta cuando algún predicador me dice que haga, que me voltee a mi vecino y le diga algo. Voltea a tu vecino y dile, hombre, este hombre realmente se molesta con facilidad. Y no quiero exagerar, no quiero pasar más tiempo en esto, pero creo que espero que entiendas el punto. Estos, estos consejeros evangélicos constantemente le están diciendo a los predicadores que no pueden nada más predicar la palabra de dios y esperar recibir y esperar obtener resultados deben ser creador deben ser creativos inteligentes brevos, breves sensibles a la política y tener y estar, ser, estar capacitados en el área de los medios electrónicos tomé varios de estas supuestas ideas frescas y tengo un archivo lleno de ellas Planeaba citar unas de ellas, pero cuando terminé de escribir mis notas y, e hice la suma, este mensaje habría sido de media hora, media hora de más. Entonces los he librado, los he librado de escuchar eso. Uno de ellos era una clase larga en la central de sermones en algo llamado la predicación multisentidos de un pastor que describió, un, de, que describió lo que hizo cuando estaba predicando acerca de la tentación de Cristo en Mateo 4. Puedes buscarlo por Google y lo vas a encontrar. Este hombre decidió decorar su iglesia como una guerra, como si fuera un campo de guerra, con todo. Y él se vistió de militar y vistió a sus sugieres y los que saludaban con atuendo de guerra. Y a lo largo del artículo él escribió y decía lo animado que estaba. Y estas son sus palabras exactas. El campus entero grita guerra. Y conforme describió la escena, era una conmoción de actividad tan compleja y confusa como si el desfile del día de San Patricio en Chicago chocara con los toros de Pamplona. Y después el resultado de la mezcla de esos dos acontecimientos estaba siendo atacado por el monstruo del lago Ness. Y realmente Basilio nos da una analogía así, porque temo que algún líder de jóvenes bautistas lo va a convertir en, un, en una obra de teatro. Aquí hay un ejemplo más. Este experto escribe las historias captan la atención. Porque, bueno, porque son historias, y a quien no le gusta oír una buena historia. Y hazla, haz que la historia sea de ti, porque las experiencias personales captan la atención de manera muy buena y hace que la audiencia te conozca a ti. Sí, haz que, por favor, que tu sermón sea de ti. Con un poco de creatividad, puedes meterte en cualquier narrativa bíblica. Eso por lo menos va a garantizar que mantenga tu interés. Pero ese es, esta estrategia es tan común en la actualidad que mi amigo Chris Rosenberg lo ha llamado narcigesis Narcígesis. Esto es exégesis narcisista, narcígesis. Pero eso, ¿acaso eso no se oye muy parecido? acaso, Pero eso no se oye muy parecido a ninguno de los apóstoles, ¿verdad? Observa, todas estas sugerencias son métodos humanos que tienen la idea de darle la vuelta al hecho de que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y lo que esos trucos están tratando de hacer es darle la vuelta a eso y con respecto a eso todos los trucos populares no son bíblicos y son estrategias totalmente ineficaces usted quizás tú puedas por un tiempo Congregar a una multitud con trucos, pero todos tus trucos combinados, los mejores de tus trucos combinados, nunca van a poderle dar vida a los muertos espirituales, abrir ojos ciegos o quitar ese velo de incredulidad y escepticismo que Satanás coloca sobre las mentes incrédulas de la gente no regenerada. La palabra de Dios es lo único que puede hacer eso. Y además, la palabra de Dios siempre es eficaz para el propósito con el que Dios lo ha ordenado. Y se hace 55 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y hará lo que y cumplirá el propósito con el cual yo le envié. Y estos pastores famosos de iglesias inmensas cuyas reputaciones dependen de espectáculos de de luces, de rayos láser y todo tipo de trucos de publicidad, siempre tratan de defender sus trucos con una apelación fuera de contexto a 1 Corintios 9, 22, donde el apóstol Pablo escribe, me he vuelto todas las cosas a todos para que de alguna manera gane algunos y todo esto lo hago por causa del Evangelio, como si prácticamente cualquier tipo de truco puede ser justificado, siempre y cuando el motivo sea traer incrédulos a la iglesia. De hecho, permite, permíteme leerte del comentario de Rick Warren de 1 Corintios 9, 22. Él escribe, Pablo... Siempre permitió que su objetivo determinara su estrategia. Algunos críticos podrán decir que Pablo estaba siendo un camaleón, no fue así. Pablo estaba siendo estratégico. Su motivación era su deseo de ver que toda la gente fuera salva. Y después Rick Warren añade: Me encanta la paráfrasis de la, Libia, de la Biblia viviente de 1 Corintios 9:22-23 y dice: Sí, como sea una persona, trato de encontrar un punto en común con él. Para que me deje hablarle de Cristo y dejar que Cristo lo salve. Y hago esto para que el Evangelio les llegue a ellos y también para bendecirme a mí mismo y también por la bendición que yo recibo cuando los veo venir a Cristo. Esa es la traducción de la Libia viviente. Ahora, si encuentras que esa interpretación de 1 Corintios 9, 22 no es muy persuasiva, considera esto. Pablo sabía que los, es, que los judíos quieren señales y los griegos quieren sabiduría, pero él dice. Nosotros predicamos, predicamos a Cristo crucificado, a los judíos tropezadero y a los gentiles locura. Entonces piensa en lo que está diciendo ahí. Los judíos demandan una señal, le damos un bloque, una piedra de tropiezo. Los griegos demandan sabiduría, nosotros predicamos un mensaje que creen que es locura. Eso no busca, eso no es muy, muy considerado del que busca oír. No está muy orientado a las necesidades percibidas, y es correcto. Y no se parece nada al consejo que oyes de los mejores, de los, me de los expertos más famosos, de los expertos evangélicos más famosos de la cultura y la contextualización. Cuando Pablo habló de convertirse todas las cosas a todo mundo, el contexto revela que él estaba explicando cómo él trató de evitar ofensa innecesaria. Para no, el, el contexto revela que él evitó ofender innecesariamente a la gente en el área moral, religioso, ceremonial. Por ejemplo, aunque Jesús mismo formalde, formalmente había declarado todos los alimentos limpios, Pablo no iba a una comunidad judía y comía alimentos inmundos frente a alguien cuya conciencia todavía estaba ligada por las restricciones del Antiguo Testamento. O como dice en 1 Corintios diez, 28, si estás en una comunidad pagana y alguien te dice esto ha sido ofrecido en sacrificio, entonces no lo comas por causa del que te dijo. Y por causa de la conciencia, y después él añade, no tu conciencia, sino la de él. En otras palabras, lo que él está diciendo ahí, en 1 Corintios 9, es que él tuvo cuidado con no aparentar, dar apariencia de algo impropio, porque ¿cómo puedes tú recomendarte a la conciencia de toda persona si abiertamente estás haciendo cosas que sus conciencias les dicen que están mal? Por lo tanto, aquellos que están bajo la ley, me vuelvo como alguien... Está bajo la ley. Él dice, Pablo, quien verdaderamente odiaba el legalismo más que cualquiera de los evangélicos modernos que critican el vino, Pablo, el mismo apóstol que nos amonesta a permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, ese mismo Pablo estuvo dispuesto a hacer un lado su libertad cuando estaba tratando de alcanzar un legalista con el Evangelio. Esto no tiene que ver con estar a la moda. No tratar. Esto no tiene que ver con tratar de estar a la moda. A los débiles me volví débil para que pueda ganar a los débiles. Él dice: esto es el extremo opuesto de adoptar todos, todas las costumbres actuales y toda la sensibilidad política para impresionar a la gente con lo, con cuánto a la moda estás y qué tan culturalmente y qué eres y, y dar una apariencia de que eres un experto cultural. Y observen un requisito. Una aclaración importante en todo esto. Cuando Pablo habló de predicar la palabra de Dios o de proclamar el Evangelio a los perdidos, él siempre enfatizó la necesidad de ser valiente, de no hacer concesiones, de no disculparse, de ser claro, de ser preciso, de ser directo. Así es como debes predicarle a la conciencia de alguien. Así es como Pablo mismo predicó. Así es como él instó a Timoteo y a Tito a que predicaran. Y eso es lo que necesita distinguir nuestra predicación si queremos ser embajadores fieles de Cristo. Un embajador no tiene el derecho de ajustar o adaptar cualquier mensaje que se le da. Es su deber el entregar el mensaje que se le da para entregarlo. Es un trabajo serio. Y si crees que el mensaje necesita ser acolchonado y de alguna manera suavizado, no lo estás haciendo bien. En otras palabras, las filosofías dominantes de... El crecimiento posmoderno y la filosofía del ministerio difícilmente podrían chocar más con el estilo de ministerio enseñado por, modelado por, y recalcado por el apóstol Pablo. Los trucos que han sido las características primordiales del estilo evangélico en nuestra generación son las cosas mismas que el apóstol Pablo renunció y condenó. Y quiero mostrarte esto a partir de 2 Corintios 4. Aquí está nuestro texto completo. Segunda de Corintios 4 versículos 1 al 5. Pablo escribe: Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está un encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora, el capítulo comienza con la frase por lo cual, y tenemos que hacer la pregunta ¿por qué dice eso? Para que podamos leer este pasaje en su contexto apropiado. Si regresas un poco a 2 Corintios 3, el punto que Pablo está presentando ahí es que el ministerio verdadero del Espíritu no puede fallar. A pesar de nuestra incompetencia, a pesar de la ceguera que domina el mundo, a pesar de la ferocidad de la oposición de Satanás, 2 Corintios 3, versículos 7 y 8. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y la respuesta es, este es el Evangelio del que estamos hablando, no puede fallar. A pesar de cómo se ve y se siente esta congregación corintia atribulada, nosotros, los que somos verdaderamente redimidos, el pueblo auténtico de Dios, estamos siendo transformados, siendo conformados a la imagen, a la misma imagen de un grado de gloria al otro, porque esto viene del Señor, quien es el Espíritu. Además, aunque gran parte del Evangelio estuvo velado en el Antiguo Testamento, el velo ha sido quitado de manera total por Cristo. Cuando Él murió, como la expiación perfecta y final por el pecado, la cortina del templo fue rasgada en dos, de arriba hacia abajo, y por esto el Espíritu Santo indica que el camino al lugar santísimo ahora está abierto. Y versículo 6 de nuestro capítulo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, todo ahora está abierto, y es claro, el velo ha sido quitado. Todo el ministerio ha sido quitado. Y aquí es donde tiene la frase por lo cual, por lo cual, lo cual significa por esta causa, debido a la naturaleza abierta, ya sin velo y siempre eficaz del Evangelio Glorioso de Cristo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios, no importa cuán, cuán incompetentes nos sintamos, no importa cuán pequeña, y llena de problemas, la asamblea corintia puede estar, no importa qué tan ciegos o antagonistas sea el mundo, debido a que los misterios de la verdad del Evangelio han sido llevados a plenitud a la luz, no desmayamos. Y él es una expresión que significa, de hecho, no somos débiles de corazón. En una versión se traduce, no nos desmayamos. Y estoy leyendo otra versión, la cual virtualmente, como todas las traducciones modernas, dice, no perdemos el corazón. Otra versión dice, no nos damos por vencidos. Y la idea, creo yo, realmente es el mejor sentido que podemos encontrar del contexto, realmente esa es la mejor idea. El, debido a que el, y la idea es que debido a que el Evangelio es claro, simple, distintivo, y ahora ha sido abierto de manera completa, nuestra predicación de la misma manera es, está llena de confianza, es abierta y es valiente. No hay nada tímido. Nada que temer por nuestra predicación y el punto que Pablo está enseñando aquí específicamente es acerca del estilo que distinguía al ministerio apostólico. En esto consistía el ministerio apostólico. La frase por lo cual teniendo nosotros este ministerio literalmente traducida, podría, de, podría decir o oh, se podría traducir, teniendo este tipo de ministerio, ¿qué tipo de ministerio? La palabra de Dios es la sustancia de nuestro mensaje y no hay necesidad de suavizarla ni encubrirla con afirmaciones inteligentes o endulzar su contenido para evitar los aspectos amargos de la verdad o enmascararla detrás de palabras que son aceptables en términos políticos o vestirla en un costumbre en una perdón, en un disfraz que está a la moda o lo que sea. No, Pablo dice en lugar de eso, hacemos un despliegue abierto de la verdad. En otras palabras, la, nuestra estrategia aquí es muy simple. La verdad bíblica en su expresión más abierta y directa. Verdad directa y clara, transparente es tanto la meta como el contenido de la del estilo apropiado de predicación. Segunda Corintios 2, 17. Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. No estamos buscando apelar al gusto del consumidor, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y hablamos de manera veraz, sin disculpas y directa. Así es como Cristo habló. Ahora Pablo había sido aparentemente acusado por algunos maestros falsos que se presentaban como superapóstoles que habían venido a Corinto con la meta de atacar la influencia de Pablo ahí. Lo acusaron de diferentes tipos de hipocresía y concesiones, decían que él no era sincero, decían que Pablo le había dado a los corintios solo parte de la verdad, dijeron que él era incompetente para guiar a la iglesia y en este punto Pablo mismo concedió, pero él responde en 2 Corintios 3.5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero aún así, estos superapóstoles habían acusado a Pablo y habían cuestionado sus credenciales apostólicas, cuestionaban sus motivos, cuestionaban su virtud y forzaron a que Pablo se defendiera a sí mismo, no por su propio ego, sino para quitar para proteger el evangelio de estos ataques. Y a lo largo de 2 de Corintios, por lo tanto, Pablo se va a defender a sí mismo y después va a retroceder porque es tan le cuesta trabajo porque no le gusta hacer algún tipo de jactancia. Y aquí en el capítulo 4 le está respondiendo la acusación de que él era un hipócrita. Alguien pudo haber cuestionado su valentía, la claridad y su capacidad de su predicación. Alguien pudo haber cuestionado su valentía, la claridad y competencia de su predicación también, porque su respuesta sería una respuesta definitiva a todas esas acusaciones. No es una defensa personal carnal y carece algo de las características terribles de los argumentos actuales de Facebook y Twitter, porque Pablo no responde de manera maliciosa, de manera mala. Él no responde a sus críticos de ese tipo. Él se encomienda al que juzga justamente. Y da este discurso de la predicación y explica por qué él predica como predica. Y es una defensa personal muy medida, bien pensada y edificante. Y en el proceso, Pablo se dirige a tres tentaciones que todos los predicadores enfrentan, que potencialmente atacan la claridad y diluyen la potencia del mensaje del Evangelio. Aquí están tres cosas que todo predicador debe evitar en su estilo de predicación. Y desafortunadamente también son las tres cosas que son populares en la predicación del siglo XXI. De hecho, yo diría que estas, estas tres fallas de la predicación inclusive son alentadas por muchos de los expertos autodesignados de la actualidad como si pudieran ser técnicas útiles. En realidad, esto es lo que Pablo quiere decir cuando habla de maneras vergonzosas, ocultas, que los predicadores en la actualidad comúnmente, maneras en las que los predicadores actuales evaden su deber sagrado. Estas estrategias son las que todo ministro fiel debe renunciar de manera enfática. Error número uno, tratar de ser inteligente, tratar de ser inteligente. La obsesión entera con la innovación y los trucos en la actualidad y ser inteligente revela un hecho que nos preocupa acerca de la actitud de los evangélicos hacia, los hacia el posmodernismo. Más bien, revelan una realidad acerca de una realidad del posmodernismo, del del, de los evangélicos posmodernistas hacia las escrituras. La razón por la que tantos predicadores creen que lo innovador y el, 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 ven como algo tan importante el captar la atención, ven, ven como una herramienta vital el captar la atención como parte del crecimiento es porque no creen que solo la palabra de Dios es lo suficientemente interesante o lo suficientemente poderosa como para cautivar la atención o, o hacer una impresión en una mente no regenerada. Ese es el argumento mismo, que, este es el argumento mismo que, con se que con frecuencia se presenta. No puedes esperar alcanzar a la gente que está fuera de la iglesia si le estás pidiendo que se siente en un discurso de 45 minutos de lo que la Biblia dice. Bill Hybels dice, lo dice de esta manera y cito, la gente que está fuera de la iglesia en la actualidad son los consumidores definitivos, son los clientes definitivos. Quizá no nos gusta, pero por cada sermón que predicamos están preguntando, ¿estoy interesado en ese tema o no? Y si no están interesados, no importa qué tan eficaz sea nuestra presentación, sus mentes no van a poner atención. Fin de la cita. Heibels dijo una vez que él se dio cuenta de que, dice que una vez que se dio cuenta de eso, él comenzó a hacer todo esfuerzo que pudo para producir, para formular títulos inteligentes para sus sermones. Él dice, no soy particularmente inteligente. Entonces, alguna vez, algunas veces trabajo durante horas nada más para poder formular un buen título. Y lo hago porque sé que la gente que está fuera de la iglesia no va a venir o no va a regresar, a menos de que puedan decir ahora, eso es algo de lo que quiero oír. Ahora, noten, en nuestro pasaje, el apóstol Pablo refuta todo punto de la, del razonamiento de Hybels a detalle. Si la, gente no, si la gente que está fuera de la iglesia no es conmovida por la verdad bíblica, es porque versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y cuál es el remedio apostólico? El versículo 2 de nuevo, predica la verdad de la manera tan clara que sea posible por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora observa cómo el versículo 2 comienza. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. La palabra griega ahí habla de, que habla de vergüenza es la misma palabra griega de raíz que Pablo usa en Romanos 1.16, en donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El sentido de lo que él está diciendo aquí en 2 Corintios 4 es que no estamos avergonzados en secreto de ninguna parte de nuestro mensaje. Y esto es lo que dice otra versión hemos renunciado a las cosas escondidas debido a la vergüenza mi traducción favorita de esa expresión está en la biblia de ginebra hemos nos hemos quitado los trapos de vergüenza ahora es obvio que las cosas que pablo renunciaba, renunciaba a las que pablo renunciaba incluían pecados secretos como inmoralidad deshonestidad engaño doctrinas engañosas conducta impía pero el contexto sugiere que él está renunciando primordialmente a algo muy específico algo Menos abierto, que menos abierto que algo pecaminoso, que fornicación o energía abierta. Él nos dice exactamente lo que tiene en mente. A la mitad del versículo 2 dice: no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. La mayoría de las versiones dice inteligencia. Es la misma idea. La palabra griega significa inteligencia de mental. El ser astuto es usada en Lucas 20, 23, la misma palabra para describir la ingenuidad inteligente de esos fariseos que trataron de acorralar a Jesús con preguntas que parecían no tener una respuesta fácil. Es usado en 2 Corintios 11.3 para describir la astucia de Satanás al tentar a Eva. Y los adversarios de Pablo hicieron un uso liberal de inteligencia y engaño inteligente para disfrazar sus enseñanzas falsas. Decoraban sus doctrinas falsas, con cualquier tipo de adorno, que las hicieran ver bien, cubrían, cubrían sus perversiones de las Escrituras con algún tipo de con algún tipo de, de vocabulario piadoso, así como muchos de los falsos maestros lo hacen en la actualidad. Eran extremadamente creativos en este arte, como siempre son los falsos maestros. Espero que te des cuenta de que los falsos maestros no usan algún tipo de letrero que los identifique a sí mismos como ministros de Satanás sino que sonríen mucho y traen su traje brillante y se disfrazan como ángeles de luz. Son inteligentes, creativos, muy, muy inteligentes, son lobos vestidos de ovejas. Y francamente, están más interesados en impresionarte con su propia inteligencia que con la claridad de la palabra de Dios predicada de manera precisa. Están pescando para encontrar el aplauso de los hombres. Están más interesados en tener una multitud que los valore. De lo que están en declarar abiertamente la verdad o predicar de manera transparente y manifesta, manifestarse, y como dice Pablo, recomendarse a toda conciencia humana delante de Dios. Esa este, ese es, ese es la médula de la estrategia conocida como el ser sensible al consumidor. No queremos que nadie se siente incómodo, queremos, queremos edificar, queremos levantar su autoestima, y lo que queremos hacer a la vez es que nos admiren y nos acepten. Entonces nos esforzamos porque se sientan felices y estén cómodos con nuestro mensaje. Y eso es precisamente a lo que Pablo se refiere cuando dice una estrategia oculta y vergonzosa. La exaltación de la inteligencia humana, demostrada por torcer la palabra de Dios, aun si es simplemente para suavizar las esquinas que duelen y quitar las verdades no populares, puede... Sonar, puede sonar muy diplomático, inteligente, pero abre la puerta a la enseñanza falsa de manera vergonzosa, disfrazada de inteligencia humana. Y Pablo cuando dice Emor, y cuando Pablo dice renunciamos, renunciamos, él usa una palabra que aparece en ningún, que no aparece en ningún otro lugar en las escrituras, renunciar. La palabra griega tiene la connotación de verbalmente de menospreciar algo de manera verbal, con burla total. Literalmente significa hacer un lado. Ahora, Salvo de Tarso, era un fariseo muy inteligente, que sin duda alguna había desarrollado una cantidad tremenda de experiencia en la inteligencia humana, en los trucos humanos, técnica humana, pero Pablo, el apóstol, hizo un lado ese estilo una vez que se rindió a la verdad de Cristo. Este que un día, este que en una época fue un erudito arrogante, ya no le preocupaba, ya no le preocupaban las credenciales académicas, la inteligencia, la capacidad intelectual, la, la sofisticación filosófica, o las reglas de la oratoria, o la elocuencia artificial. Observa con atención no es la expresión precisa lo que él condena, no es la facilidad de palabra lo que él condena, sino el lenguaje, el lenguaje extravagante que busca elevar la inteligencia humana. Él quiere claridad, no inteligencia. Él le dice a los corintios, porque cuando vine a vosotros, hermanos, no vine proclamándoos el testimonio de Dios con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque determiné no saber nada entre vosotros, excepto Jesucristo y este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron de palabras persuasivas de humana sabiduría, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él simplemente quiere predicar la verdad con claridad al máximo por la manifestación de la verdad. Este, esto, es, esto es fuerte. Él está describiendo cómo predicaba. Con tanta transparencia y con, de, una, de la manera más directa posible. Este es uno de esos lugares en donde inclusive la nueva versión internacional lo dice de manera clara. No usamos engaño ni distorsionamos la palabra de Dios. Por el contrario, al presentar la verdad de manera clara... Nos recomendamos a nosotros mismos, a la conciencia de todo mundo, a, la, a los ojos de Dios. No puedo imaginarme que el apóstol Pablo hubiera recomendado la inteligencia de los predicadores contemporáneos que hacen un exégesis de las películas actuales en lugar de hacer un exégesis de las escrituras. Ese es precisamente el tipo de prostitución del mensaje que él enfáticamente reprobó. Ese es el error número uno, tratar de ser inteligente. Aquí está el error número dos tratar de ser evasivo. Tratar de ser evasivo. Muchos predicadores en la actualidad trabajan duro por ser tan indirectos como sea posible. Deliberadamente evitan hablar toda la verdad. Intencionalmente le dan la vuelta a la claridad absoluta y sobre todo se rehúsan inclusive a hablar de la conciencia a los ojos de Dios. Tú no los vas a oír. Tú no los vas a oír usando palabras dolorosas, claras, dirigidas a la conciencia de sus congregaciones, palabras como pecado, culpabilidad o arrepentimiento, porque de hecho parecen parece que piensan que es un acto de amor ayudarle a alguien a suprimir esos sentimientos turbulentos de culpabilidad y el temor de Dios. Tienen este sentimiento de que simplemente no es amable en la actualidad hablar toda la verdad y nada más que la verdad. Y eso, por cierto, es la definición del diccionario de evasivo es rehusarte a dar todos los detalles que podían ser revelados acerca de algo. Alguien que conoce la verdad, pero simplemente, lee, simplemente se mantiene en la orilla. Está siendo alguien que es evasivo. Es una especie de, de indisposición de hablar con transparencia absoluta. Es lo que Pablo está condenando aquí. Y nota lo que él aprueba y promueve, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El predicador fiel se dirige a la conciencia de sus oyentes. No tiene que ver con entretenerlos o ni siquiera meramente enseñarles doctrina. La predicación bíblica no es descargar información o una, oportun o una oportunidad de impresionar a la gente con tu capacidad. Tienes que aplicar la palabra de Dios a la conciencia. Habla a la conciencia, no solo al intelecto o ser simpático, porque confía, porque créeme. Si estás haciendo un exégesis de la cultura popular o tratando de atraer a la gente para que al entrar al, al entrar al podio con una tirolesa no te está recomendando a la conciencia de todo ser humano, a los ojos de Dios, no puedes entretener a la gente y recomendarte a la conciencia de todo mundo al mismo tiempo. ¿Quieres decir que debemos tratar de hacer que la gente se sienta culpable? No, no por manipulación y de manera artificial. Digo, simplemente dejamos que la palabra de Dios redarguya, reprenda, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y si haces eso fielmente, la gente no solo va a sentir la carga y la gravedad de la culpabilidad del pecado, sino que también van a escuchar el único verdadero remedio para esa culpabilidad. En eso consiste el Evangelio. El Evangelio no consiste en prosperidad financiera y una mejor vida, sino que consiste en el perdón de pecados ante un Dios Santo. Y no hay. Y no hay necesidad de ser evasivos si estás predicando la palabra de Dios. Algunos predicadores deliberadamente omiten o suavizan cualquier punto del texto bíblico que pueda afectar la conciencia de alguien. Parecen querer ayudar a sus oyentes a suprimir o negar su culpabilidad en lugar de mostrarles que el verdadero evangelio es la respuesta a nuestro problema de pecado. Creen que son llamados a elevar la autoestima de todo mundo y hacerlo sentir bien acerca de sí mismos en lugar de hablar la verdad a la conciencia. Esa es, una, esa es una de las maneras más comunes en las que los predicadores en la actualidad adulteran la palabra de Dios. Creen que al ser evasivos, están siendo personas que usan tacto y son refinados. En realidad, están torciendo el mensaje mismo que han sido llamados a entregar. Están haciendo lo opuesto de lo que Pablo describe aquí. Están rehusándose a, a manifestar abiertamente la verdad y no están recomendándose a toda conciencia humana delante de Dios. Y puedo decirles esto, la sutileza es sobre, está sobreestimada. Piensen esto, ¿qué gran profeta o predicador en las Escrituras jamás fue felicitado por ser delicado y refinado? ¿Puedes pensar en alguno? Pablo ciertamente nunca fue evasivo cuando él predicó. Escucha 1 de Tesalonicenses 2, comenzando en el versículo 2. Les escribe a los tesalonicenses recordándoles cómo les trajo el Evangelio. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y él, debido a que había tenido oposición, él no. Se retrajo. Me estoy robando algo de su contenido. Más vale que lo diga. Me estoy robando algo del contenido que escuchen el mensaje del domingo en la noche. Pablo continúa diciendo: Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Eso, por cierto, es una falacia enorme de la predicación en la actualidad. Muchos predicadores simplemente están buscando la gloria de la gente. Es lo único que les importa a Pablo, y Pablo no buscaba agradar a los hombres. Él no imaginaba que el evangelio era débil o ineficaz simplemente porque la gente que lo oía predicarlo con frecuencia le daba la espalda. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio es claro y necesitamos predicarlo de la manera más clara posible y no, y no debemos vernos tentados. A desviarnos de esa estrategia simplemente porque crees que puedes producir una respuesta más positiva con una estrategia diferente. Creo que fue Rico Warren, de nuevo, quien de manera famosa dijo Es mi convicción profunda que cualquier persona puede ser ganada a Cristo si descubre la clave a su corazón. Y es el y el lugar más, y el lugar más probable en donde debes comenzar es con las necesidades percibidas. Ese tipo de pensamiento, de manera de pensar ha llenado las iglesias en la actualidad con de creyentes de convertidos falsos, gente cuyas necesidades percibidas han sido el punto de apelación y cuyos y que tienen comezón de ser rascados, pero nunca han oído la verdad completa del evangelio por parte de alguien quien como Pablo va a presentarles el, el mensaje y lo va a aplicar a sus conciencias sin evadirlo. Nuestra tarea como predicadores es Recomendarnos, nuestra tarea como predicadores es manifestar la verdad de manera abierta, evitar de manera deliberada las verdades bíblicas que la gente piensa que son desagradables o cualquier otra manera de adaptar el Evangelio a los gustos y temperamentos de los hombres. Esto es, esto es precisamente el tipo de cosas ocultas y vergonzosas, metodologías ocultas y vergonzosas que el apóstol Pablo renunció. No trates de ser inteligente, no trates de ser evasivo. Aquí hay una tercera transgresión que muchos Aquí hay una tercera transgresión que muchos predicadores en la actualidad cometen cuando siguen la sabiduría convencional, trata de estar a la moda. Trata de estar a la moda. No hay una frase más común que la iglesia cool, con el pastor con jeans apretados, pantalones de mezclilla apretados que le dice a la gente, probablemente nunca has visto una iglesia como la nuestra. Esa es la frase más común en la actualidad. La comunidad en la que vivo está está llena de iglesias así que han hecho un ídolo de la moda y de ser relevante en términos culturales y cada una de ellas es como las otras creo que cada una de ellas en un punto u otro han me han entregado un volante han entregado un volante a la puerta de mi casa diciéndome que esta iglesia no es la iglesia de tu mamá todas te quieren todas quieren que sepas que tienen una banda y un pastor con tatuajes y Pantalones de mezclilla apretados, que se sienta en un banco en lugar de estar detrás de un púlpito. Sus sermones son misericordiosamente cortos, le gusta hacer reseñas de películas y hablan de temas como la justicia social, calentamiento global y derechos de animales. Dicen que su comunidad está llena de artistas y les encanta las cervezas artesanales y la creatividad. Pero eso no es ser creativo, eso es ser trivial. Quizás. No hay un estereotipo más usado que ese. Los evangélicos estadounidenses están convencidos de que es bastante revolucionario y totalmente fuera de lo normal, pero simplemente mira a tu alrededor. Todo el mundo lo está haciendo. Si quieres tener algún estilo alternativo de adoración en la actualidad, canta algún himno clásico con doctrina en ellos y va a reintroducir un poco de orden en tu adoración. Este anhelo por ser visto como alguien que está a la moda, que es cool, quizás es el pecado que. Más, en el que mascan los, predicador, los predicadores de la generación milenaria, de los mileniales. De hecho, seamos honestos, fue mi generación creada en los 50, llegando a ser adultos en los 60, que fuimos los pioneros en la búsqueda de los evangélicos con estilo. Comenzamos, echamos a andar esto. Me encantaría oír a la respuesta de Pablo si alguien tratara de decirle que su falta de estilo, y su falta de sofisticación personal estaba estorbando la eficacia del Evangelio. Y sé exactamente lo que él diría, porque lo dice aquí en el versículo 5. ¿Por no porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Me encanta la juxtaposición deliberada de Jesús como Señor y nosotros como vuestros siervos. Así es como todo pastor debe ver la jerarquía. No es Jesús, como el presidente del consejo y el pastor, como el director. Es Jesús, como amo y yo, como su esclavo. Nada es más bajo en la escalera social que un esclavo y nada es menos que esté a la moda que un esclavo. Y si crees que es importante para ti ser alguien, para tener el tipo de audiencia que anhelas tener, entonces tienes un concepto demasiado alto de ti mismo. Además, cada vez que haces un intento consciente por impresionar a los jóvenes en tu iglesia con qué tan a la moda estás, te estás predicando a ti mismo y no a Cristo como Señor. Esta es una afirmación crucial que Pablo hace. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. La iglesia visible está llena de predicadores en la actualidad que honestamente no podrían hacer esa afirmación. De hecho, deliberadamente tratan meterse en toda narrativa bíblica. Esto es narcígesis de nuevo, esto se hace con mayor frecuencia de lo que te imaginarías y si no tienes cuidado, es muy fácil caer en esto. Hay un video en línea de Beth Moore que está enseñando en Hechos 16 14, y ella le dice a su audiencia que quiten, que, que tachen el nombre de Lidia de ese versículo y que escriban sus propios nombres en el texto, y a la gente le encanta meterse en las Escrituras. Buscan maneras de hacer que la historia sea de ellos y no es acerca de ellos. El evangelio, el mensaje del evangelio no tiene, que ver, no tiene que ver contigo y conmigo y cómo podemos encontrar éxito y prosperidad y encontrar satisfacción personal. Predicar el evangelio de esa manera es predicarte a ti mismo, no a Cristo. Además, no te hagas el héroe de tus propias ilustraciones. No te metas, no te colocas en el centro, no te coloques en el centro de toda narrativa bíblica. Hay libros que de hecho recomiendan ese enfoque y sugieren que es una manera eficaz de predicar. Escucha este extracto de un libro titulado Lectura narrativa, predicación narrativa. Este autor dice, "La historia de Dios todavía está siendo escrita y nuestra tarea consiste en alinearnos a nosotros mismos con los acontecimientos del terreno bíblico, o mejor, es meternos al escribirnos a nosotros mismos, inscribirnos eh, o quedar inscritos en la narración bíblica. Fin de la cita. Ese es realmente consejo malo. Es una receta para la narcígesis. El predicador que cree que necesita meterse en todo pasaje de las Escrituras es alguien que se predica a sí mismo en lugar de predicar a Jesucristo como Señor. Necesito terminar, ahora escucha. Sé que también hay predicadores aquí y allá que básicamente meten el, se meten, eh, que básicamente se apegan al texto bíblico, pero hacen que la palabra de Dios se oiga tediosa y sin gusto y, y son dignos de vergüenza, porque la Biblia misma es inherentemente relevante. Y me parece que tienes que ser un predicador bastante negligente para hacer que la palabra de Dios parezca algo que no es interesante. Y esto normalmente sucede cuando alguien no está preparado o usa las escrituras de una manera superficial. Si descubres que tu enseñanza bíblica tiende a aburrir a la gente, en lugar de buscar maneras de, para motivar el entusiasmo de manera artificial, quizás necesites escarbar en mayor profundidad la palabra, trabajar más duro en tu preparación y mejorar el ritmo de tu presentación. Y si simplemente te, te hallas a ti mismo en el punto en el que no puedes enseñar la Biblia de una manera que mantenga la atención de la gente, salte del ministerio. Porque, si no, está, porque no es, si no estás dotado a predicar la palabra de Dios, no estás llamado al ministerio pastoral. Uno de los requisitos fundamentales para ser anciano es que tienes que ser apto para enseñar. Lo dice dos veces, 1 Timoteo 3.2 y 2 Timoteo 2.24. Uno de los principales problemas en el movimiento evangélico en la actualidad es que hay muchos hombres en el púlpito que simplemente no están dotados para enseñar y tratan de enmascararlo al ser comediantes o alguna otra cosa. Este es un resumen del punto de nuestro pasaje. Es verdad que la gente no regenerada no se ve atraída de manera natural a la predicación bíblica, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero Romanos 10, 14 dice, ¿cómo irán sin que alguien les predique? No vas a alcanzar a la gente no regenerada con inteligencia humana, con trucos, con torcer el mensaje, y con otras maneras ocultas y vergonzosas de manejar la Biblia o evadir sus verdades difíciles de oír. Podrías atraer una multitud, ¿E inclusive podrías hacer que alguien sea un hipócrita religioso pero entretener o impresionar a la gente no va a quitar ese velo de sus corazones. Traer la palabra de Dios a sus conciencias es lo único que puedes hacer que va a remediar esa ceguera moral y espiritual. Primero Corintios 1:21, porque en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios por la locura de lo que predicamos salvar a aquellos que creen. El Evangelio mismo es el poder de Dios para salvación. Tú mismo como creyente has renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Y finalmente escucha Jeremías 23, 28 al 32. Esto es lo que Dios dice a través de Jeremías el profeta. El profeta, el que tiene mi palabra, hable mi palabra fielmente. ¿Qué tiene que ver la palabra con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. El Señor usará su palabra para llamar y convertir a la gente. Todos esos temas espirituales que los que escriben blogs cristianos y encuentran en las últimas películas son ineficaces para ese propósito. Predica la palabra. Es la palabra de Dios la que Dios usa. Predica la palabra con claridad y convicción, sin titubear, sin disculparte. Dirígete a la conciencia de tu oyente y yo sé que el Señor bendecirá tu ministerio. Oremos. Padre, nos has mandado a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Las instrucciones son claras. La estrategia no es confusa. Danos. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que recordemos? Que no podemos mejorar el medio que tú has escogido para alcanzar un medio hostil. Danos gracia, haznos fieles y que seamos fieles en cumplir con nuestro deber sin desanimarnos, como el apóstol Pablo, predicando de manera coherente a Cristo, no a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y predicamos en su nombre. Amén.